Hola amigos, en un video anterior vimos cómo poder medir potencia con el osciloscopio y ahora la idea es contrastarla contra los tres medidores que tengo, que bueno, en algún momento les dije que lo iba a hacer, el video está por acá, así que la idea es simplemente utilizarlo. Esto va a ser bastante engorroso como siempre, pero espero que se entienda. En primer lugar voy a utilizar mi transformador de aislación para trabajar con seguridad. Ahí ya tengo 220 aislados de la red sin referencia a tierra y voy a enchufar esta zapatilla que tengo acá a este transformador de aislación. Arrancamos con eso. Ya ahí por lo menos podemos trabajar de forma segura. Acá tengo 220 aislados y sé que no voy a tener ningún inconveniente, salvo que toque los dos al mismo tiempo, cosa que espero que no suceda. Entonces, enchufo el medidor número 1. Efectivamente estamos midiendo, bueno, tiene justamente una pequeña corriente, se debe estar cargando la batería interna. Todos estos medidores tienen sus propios videos, probablemente se los deje ahí en las tarjetas, así que vayan chequeándolos si les interesa. Bueno, seguramente cuando termine de conectar todo, esto va a bajar y esta corriente de carga de la batería interna se tendría que ir a cero. Así que, entonces, sí, está bien. También a esta zapatilla, porque todos deben medir la misma tensión, si no, esto no sirve de nada. Vamos a conectar el segundo medidor. A ver, voy a dar un poco más de cable a esto. Es este que está por acá, efectivamente. Y el tercero es este. Ahí está. Entonces, todos nuestros medidores a la misma tensión deberían estar todos midiendo lo mismo. Este 224, 224 y 224. Perfecto, arrancamos bien, arrancamos bien. Bien, también a la salida de este otro medidor, que es el único que tiene shunt, digamos, por el cual sensa su corriente, sí o sí tengo que hacer pasar la corriente de mi carga, que en este caso voy a probar con esta lámpara LED modificada, que también les voy a dejar por ahí su video. A la salida tengo que sí o sí conectar esto. Acá lo que tengo, como lo vieron en los videos anteriores, no es más que un toma con otro enchufe que está puesto en serie. Este es un quilombo. Cuando yo puenteo esto, recién ahí va a prender la carga. Ahora lo van a ver, si es que no lo vieron anteriormente. No es más que para poder hacer circular la corriente a través de estos toroides que tienen 10 vueltas cada uno, para darle mayor sensibilidad y precisión a estos dos medidores que miden a través del campo magnético. Esto es un quilombo, pero bueno, ahí creo que más o menos la idea es esa, ¿no? Hasta acá. Entonces, cuando yo conecto esto, la lámpara debería prender. Efectivamente. Y ahí ya tenemos medición. Se cayó un poquito la tensión porque estoy utilizando el... 5 watts dice esto. Estoy utilizando el trafo. Pero necesito sí o sí que este se vaya a cero y me parece que va a tardar. Pero mientras esto ocurre, la idea es obviamente contrastarlo contra el osciloscopio, para lo cual lo que voy a hacer es tomar del canal 1, esto debe estar por 10, sí, efectivamente, voy a tomar directamente desde la lámpara, sí, me convendría desenchufar, aunque estoy trabajando en forma segura, no voy a tener problemas, directamente, un cable, desde la lámpara voy a estar tomando, a ver. Acá esto ya lo pelé un poquito porque sabía que voy a utilizar la propia resistencia interna que le pusimos en su momento a la lámpara, que era de 27 ohms. Vamos a chequear a ver si efectivamente está, porque después voy a hacer los cálculos con esta resistencia. A ver si efectivamente está. No es de precisión. La vez anterior había utilizado una de, justamente acá la tengo, esta de 10 ohms, pero esta sí es de precisión, esta otra no. Así que no sé en qué valor andará. Vamos a chequear eso. Efectivamente.
Epa, ¿qué pasa? ¿Tengo un falso contacto por ahí? 27 ohms, listo, vamos a calcular con eso, me parece que va a andar bastante bien. 27 ohms. Olvidémonos. Entonces, el osciloscopio va a medir el canal 1 entre esta pata y esta otra. Ahí. Y el canal 2 va a medir, este sí lo dejo en por 1, necesito por 1. Sí, efectivamente. Canal 2 va a medir la caída en la resistencia de 27 ohms. Ahí estamos. Ahí. Este es un quilombo. Qué complicado que está hoy. A ver si puedo hacerlo acá. Si no muevo nada, puede llegar a andar. Bueno, voy a enchufar esto. No, es imposible. Imposible. A ver. Se enchufa acá. Ahí. Vamos de vuelta con el canal 2. Creo que puede andar, ¿eh? A ver, enchufo esto acá. Bueno, a ver si no vuela nada. Hey, todavía tengo corriente acá. Bueno. Ah, miren qué interesante. Bien, ahí ya emprolijé un poquito los cables. Y tenemos este con corriente en cero. Así que la batería interna se cargó. Con lo cual podemos arrancar con las mediciones. Y a su vez pude verificar por esa gran diferencia. Porque esa gran diferencia en la forma de onda de la corriente con respecto al video anterior, donde hice, bueno, la prueba de si podía medir potencia. Y fíjense por qué es. Ahí tengo más o menos la misma forma de onda del video anterior en corriente, bastante deformada. Acá podemos observar unos 3.3 watts, 3.4 watts, justo da un maldito brillo. Bueno, por ahí, no importa. Pero fíjense qué pasa cuando enchufo uno de estos medidores, cómo cambia la corriente. Ahí, ¿lo vieron? Este medidor justamente es uno de los que tiene también una fuente capacitiva. O sea que el capacitor de este me está haciendo que supongo que me está modificando de alguna forma, filtrando, modificando. Aunque no veo variación en la forma de la tensión, sí se cambia, bueno, la corriente que circula a través de la lámpara. Y cuando enchufo este otro, ahí, bueno, en realidad se reduce un poco, pero este otro no me acuerdo si tenía fuente capacitiva. Este sí tiene un capacitor ahí, ahí nomás se lo ve tranquilamente. Así que ahora simplemente lo que voy a hacer es, bueno, anotar qué es lo que mide cada uno de ellos y vamos a hacer los cálculos con el osciloscopio. Acá tenemos, esto habría que dividirlo por 10, pero fíjense, unos 28 watts, o sea 2.8 watts, 63 miliamperes, dividen por 10, este 63 miliamperes también, pero 1 punto, este está midiendo bastante mal por lo que veo. 1.9 watts. Recuerden que hay que dividir por 10. Coseno phi. 0.4, que debería ser más o menos que lo que este indica como factor de potencia, que es 0.23. Está bastante mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos dice el osciloscopio. Y acá tengo finalmente todos los datos pasados a la planilla de Excel. No me voy a explayar en cómo calculé estos valores porque, bueno, lo hice en el video anterior y no tiene mucho sentido. Y fíjense, acá tengo el gráfico con todos estos puntos donde podemos ver tensión y corriente. Y si a alguno se le ocurre por qué es que el gráfico no ocupa toda la pantalla teniendo un monitor widescreen, si me lo explica o cómo se hace, me encantaría. Esto es en Excel. Pero en definitiva, lo que tenemos ahora sí, el contraste de las cuatro mediciones. Voy a tomar como
más creíble la que me dio el osciloscopio, obviamente. Y acá vamos a ver, por ejemplo, que en potencia activa, en watts, que me dio 2.745 watts, el otro medidor 3, este fue el que más cerca estuvo, 2.76, y este bastante lejos, 1.9, pero claro, todos estos, por lo menos estos dos, están pensados para corrientes mucho, mucho mayores, aunque, bueno, le di 10 vueltas al toroide, así que, bueno, lo que tiene por un lado se lo di por el otro, así que, pero en definitiva, acá este está bastante mejor. En tensión están bastante parejos, pero este, bueno, fue el más cercano, que fueron 214 volts. Recuerden, porque estaba utilizando el transformador de aislación y, bueno, el consumo bueno, de los medidores y de la propia lámpara, bueno, hacía que se caiga un poquito la tensión. Y efectivamente el más cercano fue este en 213.5. Y después en corriente, bueno, 62.3 miliamperes. Este me dio 68, un poco para arriba. Este me dio bastante bien, 63. Y este es el que más cerca, 62. Por último, el factor de potencia. Acá me dio 0.20 más o menos. Este 0.23, muy cerca. Bueno, este no lo mide. Este, sí, creo que lo medía. Sí, acá tenemos. Bueno, lo indica como coseno phi, que es 0.14. Quizás el problema está exactamente ahí. En realidad no es coseno. Bueno, en este caso podría ser coseno, pero lo más importante, no solo el desfasaje, sino también este, bueno, la deformación hay que tener en cuenta. Quizás ese sea el problema de este medidor. Honestamente no lo sé. Y bueno, y por último, la potencia aparente, que acá la calculé, me dio 13.35. En este, si bien no la indica, la podemos calcular en forma indirecta con el factor de potencia y la potencia activa. Recuerden que esto es, bueno, no es más que los lados de un triángulo. Y este otro que también me dio, en este caso, bastante bien, que es 13.34. Así que esas fueron las mediciones. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, no dejen de apoyarlo, que eso siempre viene muy bien. Y compartirlo si creen que a alguien más le puede resultar interesante. Por acá les voy a dejar un botón para suscribirse. Si es que no están suscriptos, subo videos todos los miércoles y algunos especiales sorpresa. Y por acá esa especie de I o signo de admiración, donde le voy a recomendar algún video relacionado con el que acabaron de ver que también puede llegar a interesarle. Como siempre, dejen sus comentarios abajo. Nos vemos la próxima. Saludos y muchas gracias.